buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Bueno, como pueden escucharme, ya me encuentro el día de hoy mucho mejor, gracias a todos los remedios caseros que me estuvieron diciendo que preparara. Ya estamos aquí en un programa más, ustedes lo pidieron. Obviamente voy a estar acompañada del maestro Aries y ya saben, pues, del tema del que vamos a hablar esta noche. Antes de que les presente a mi invitado de esta noche, quiero leer el chat porque veo que ya está muy activo. Por aquí anda mi querida Aida Cruz Ramón, que es la primera en conectarse y en comentar. Dice, hola, va a estar Manny, está invitado, él ya tiene la liga. Si puede conectarse, aquí lo vamos a esperar. También está por aquí conectando así se hace llamar. Dice, hola, oye, una pregunta, espero me contestes. Claro que sí, por eso estoy leyendo tu comentario. Dice, ¿por qué siempre hablas mal de Mejorcito Carvajal? ¿Te cae mal? Eso de Mejorcito Carvajal no lo entendí, hermosa, pero me imagino que te refieres a la pactada Carvajal, ¿verdad? Bueno, primero que nada, no estoy hablando mal de él, simplemente estoy dando mi crítica. Obviamente porque todos tenemos derecho a dar crítica, ¿verdad? Y más él, que se hace llamar la reina del YouTube, que se hace llamar el periodista de los espectáculos, de las exclusivas. Entonces, pues obviamente, pues también nosotros tenemos el derecho de contradecirlo cuando vemos que es muy incongruente con lo que sale a decir, ¿verdad? No sé si te diste cuenta que el viernes pasado tuvo que quitar el en vivo porque aquí lo contradijimos. Entonces, así se nos conecten 2 personas, 10 personas, 100 personas, él nos ve y le duele, le cala porque le estamos sacando todas las mentiras. Espero que ya haya quedado clara con tu respuesta. Mali Frank también ya anda por aquí conectada, dice hola, no le cae mal, simplemente Carvajal miente en sus notas. Gracias por responder por mí, querida. Dice, y lo malo es que las personas le creen solo eso, los saludos. No creas, Mali Frank, ya mucha gente se está dando cuenta, pero la otra no soporta, que de hecho el día de hoy ya los estaba corriendo. Y les dijo que no va a leer malos comentarios. Pactada, no son malos comentarios. La gente tiene derecho a opinar y de contradecirte, porque te has contradecido mucho. Entonces, por eso titulé el programa el día de hoy, las contradicciones de la pactada del espectáculo, sus incongruencias. Bueno, también por aquí anda mi querida Patricia Lizardi. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida Patricia. Daisy Olvera también anda por aquí bien conectadísima. Muchísimas gracias, Fanny Galeano. Gracias a todas las personas que se están conectando. Bueno, sin dar más preámbulo, como dice el gurú de los espectáculos, sin dar más preámbulo, les presento a mi invitado de esta noche, que es el maestro Aries. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches para todos, aquí ya presente. Y pues bien, esa incongruencia y las payasadas de este payaso de circo lo tiene muy grande el circo y de 3 pistas. Y no es frustración, Carvajal, no es admiración frustrada lo que yo te tengo. Si alguna vez llamaste mi atención y robabas mi atención invirtiendo tiempo en ver tus programas solito, con tus mentiras, te caíste de mi gracia. Y lo que estamos haciendo aquí, como bien lo dijo Andrea, no es una admiración frustrada hacia tu persona. Como gay, un asco, un lenguaje nefasto. Como pseudo periodista, te hace falta más que el título, porque ni la ética ni el lenguaje lo tienes. Así que admiración hacia tu persona, tu lenguaje pobre, si no es que raquítico, enquencle, porque no tienes un lenguaje ni siquiera florido. Más que gracia, das pena ajena de lo patético que si como periodista te manejaras ese lenguaje a cualquiera de tus colegas, si lo fueras, me refiero a que fueras periodista, estás de pena ajena, porque qué mal que también con ese lenguaje tan pobre que tienes te atrevas a pseudoformar gente que quiere, como tú, ser un comunicador en la plataforma de YouTube. Lástima del monigote que se dice locutor y que tiene siempre de compinche,
Porque aparte de la desgracia que tiene del físico, que le tiran y ya no quieres leer los comentarios, hay que reconocer, analiza tu programa y el contraste que se ve en la producción. Una gota más de ti en maquillaje y serías una linda geisha. Pero ¿Cómo se hace llamar? el otro monigote no llega más que a un lindo souvenir mexicano, y no lo digo de manera despectiva. Basta ver que si las pantallas algún día emanaran o despidieran olor, créeme que el lado de la pantalla donde aparece tu compinche apestaría, porque el aspecto de enfermo y de asqueroso que se le ve, aparte del lenguaje y lo vulgares que son en un horario como en el que transmites sus programas, de pena ajena. Y por eso me refiero que el circo al que perteneces, payaso incongruente, no es de una pista, es de tres. Y te falta cancha para seguir haciendo payasadas, porque cuando no tienes nota, lo único que haces es pasártela haciendo bobadas de pena ajena. Exactamente, maestro. Usted lo acaba de mencionar. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que su lenguaje, su comportamiento sea apto para transmitir a mediodía con todas las porquerías que dice? No, Andrea, yo considero que está apto para un horario ya de adultos, de 10, 11 de la noche, siempre y cuando la plataforma se lo permita, porque ya ves que todo gira en torno a la palabra de cuatro letras de SEXO. Siempre gira en torno a eso, al morbo, al doble sentido, a la vulgaridad y a la homosexualidad. Que la verdad, en el horario que se maneja y que hay gente a la mesa, yo no me espanta ninguna palabra, ningún término, pero para cada palabra, para cada manera de expresarte, hay un lugar, hay el público adecuado y el contexto, ¿no? Porque si es un programa de espectáculos y siempre, siempre todo lo tienes que relacionar, si es referente a un personaje varón que esté bien agraciado, siempre le ve medidas, dotaciones, siempre está fantaseando con él, pero de una manera muy descarada y vulgar, que es ofensivo y es parte del encanto que rompió de cuando yo me enganché y que era su seguidor, que le creí que era periodista y que daba notas, quizás porque yo no conocía otros canales en donde de verdad hacen espectáculos, hacen periodismo. Y sí dan exclusivas, tal vez, pero a medida que uno mismo va evolucionando, a toda la gente que se te conecta, yo es la invitación objetiva y es el sustento que yo tengo al venir y montarme aquí en tu canal y hablar. Yo no creo que estoy despotricando porque mi sustento, mi argumento, las Claro, bases es muy válido. están bien fundamentadas en lo que él mismo hace. Yo no le vengo a inventar nada. Y como ya lo dije, ni como homosexual, ni como periodista, ni como ser humano, ni como nada, siento yo que me represente, ni mucho menos como mexicano, porque los mexicanos, créeme que pensamos y somos de otra manera. Imagínate lo poco que puedan ver fuera de México y que se vayan con esa imagen de términos como se la chamaquearon y que le preguntaron qué carajo significa chamaquear. O sea, es un tema ni siquiera coloquial, es un término ni siquiera coloquial, es un modismo muy local que solamente él y su barrio de la Bondojo, de la Peralvillo, que tampoco es despectiva, pero que ahí se tiene ese tipo de lenguaje coloquial, arrabalero, como lo quieran llamar, y que él lo maneja también. En eso sí pudiera dar cátedra. Cuando sale a hablar de sus mentadas bragas, ¿a usted se le hace gracioso, maestro? Mira, seas homosexual, seas alburero, seas pícaro, por el horario que maneja simplemente es ofensivo, Andrea, porque a la mesa están familias, hay niños. ¿Cómo señaló el caso de la señora Castro? No hizo su teatro, su mitote que eran niñas y que las quería defender. Está igualito que Sergio Mayer. Defienden a la mujer y cuando la tienen realmente a una mujer enfrente, se les caen las bragas. Se les cae el valor
y no tienen realmente un argumento con qué ser congruentes, vaya, para decir que manejan, en este caso, Carvajal, el albur, la picardía, porque es de pésimo gusto. Te aseguro que en una cantina, el albur y el doble sentido, hay gente que lo trata con mayor elegancia y mayor clase, que pudiera parecer absurdo hablar de clase en el albur y la picardía, pero hay gente tan elegante para manejarlo que muchas de las veces necesitas mucha agudeza intelectual para entender ese tipo de lenguaje. Y este vulgar y corriente en un horario familiar en el que la gente está comiendo y que, si desciframos la palabra bragas y de la manera en que lo manejan, como lo hicieron hoy, refiriéndose a olores y quién lo dejaría más oloroso, es asqueroso, es nefasto, y es este tiene una perturbación mental de un grado muy elevado, Andrea, porque partiendo de los nombres de sus canales, hasta los temas, hasta cómo desmenuza una nota, que todo lo lleva a un nivel, con la palabra que mencioné hace rato y que se debe manejar con cuidado por el algoritmo, es nefasto, francamente, Andrea, es asqueroso, tiene una perturbación mental ya muy elevada el tipo. Usted tiene mucha razón, maestro. Si nos ponemos a analizar los nombres de sus programas, da mucho que desear. Como productora 69, mucha gente ya sabe el número 69 a qué se relaciona. ¿Qué connotación tiene, claro? Exactamente, los frijoles. ¿Qué es eso de los frijoles, maestro? ¿A quién se le ocurre ponerle a un canal de YouTube los frijoles de Gigi? Eso de echar frijoles y que me están sacando y echando los frijoles. Ay, ¿no hay una manera mejor de decirla? Pues no, para quien no tiene tres neuronas activas en la masa encefálica, Andrea, la verdad. Porque haz de cuenta que cuando ya o sea, él está demostrando francamente de lo que está hecho. Y ser barrio no es malo, ser barrio, ser una gente sencilla, humilde. Pero lo malo es creerte cuando te crees de mundo. Si es en la cuestión de viajes, en sus viajes solamente habla de la misma cuestión, del doble sentido, de la vulgaridad y de su orientación sexual, buscando tener actividad por ese tipo de orientación, siempre, siempre, siempre. Si es de marcas de ropa, se quieren colgar la marca que se note, y él, si no se le nota, la tiene que especificar, como cuando hacía sus famosas rifitas de que rifaba ropa que él ya no quería para renovar su guardarropa. Por favor, yo creo que ni a ropero llega el imbécil y ya dice closet y guardarropa, por favor. Cuando critica que qué falta de outfit, que qué falta de look, voltea a ver a tu lado, dale una lavadita, una peinadita y pónganse, compártanse un poquito de maquillaje para que se armonicen los tonos. Maestro, ¿usted llegó a ver los primeros programas que hacía Carvajal con esa ropita vieja que daba lástima, esas greñas tapándole la mitad de un ojo? Bueno, ya ahorita se ve muchísimo mejor, pero al inicio de sus programas, la verdad que daba pena, se veía muy, muy, muy de barrio, muy corrientita la Carvajal. Es lo que te digo, ser malo y tener un origen pobre y humilde, superarte, no es malo, pero siempre con los pies sobre la tierra, ubícate, ubícate, y ni nadie es más que tú, ni menos que tú, y no tienes por qué tratar a tus colaboradores con la punta del pie como lo haces. Dices que tienes una productora, ¿qué producen? Si algún tiempo fueron los productores de un programa de radio como Origel, ¿cómo saliste con él? Si representaste artistas, dime a quién tienes hoy en día. Creo que sería como más digno tener esa visión emprendedora y empresarial si realmente tu productora fuera tal. Si tuvieras una agencia de representación, muéstranos y presúmenos, así como te gusta sacar pruebas, según tú, que hay dos casos recientes en los que dices tener pruebas. Dices que en el caso de Yolanda Andrade, cuando se juntó con Michelle Castro, tienes video. ¿Por qué no lo enseñaste para ser contundente y tener credibilidad?
Exactamente. Dices que tienes la bitácora o la escaleta de los salarios de lo que estuvo hoy bufando y criticando de Televisa. ¿Por qué no eres transparente y congruente en mostrar esa información cuando te llenas la boca? Dígame. Esa información nosotros la sacamos la semana pasada, de lo que ganaba Mayer, de lo que ganaba De Nigris, de lo que le pagaban a Wendy. Yo pienso que no tenía nada bueno que decir. También, sobre lo que salió a decir del encuentro de Michelle Castro con Yolanda Andrade, hoy Gustavo Adolfo Infante dijo en su programa que esa foto ya es vieja y que se estaban ahí, estaban conversando sobre una obra de teatro. Ahora, usted como lo acaba de mencionar, Carvajal dijo que tenía video. ¿Por qué no lo saca y le calla la boca a Gustavo Adolfo Infante? Claro, claro, con esas bases, él se pasa diciendo que nadie le calla la boca. Le recordamos, Andrea, quién se la acaba de callar por segunda vez consecutiva después de la defensa en el caso de Héctor Parra. ¿Quién? ¿Por qué el día de ayer no salió y dijo con todas sus letras, nombre y apellido, Lorena Herrera? Ah, sí. Tuvo que decir, la señora que dice que baila y canta. Exactamente. ¿Te acuerdas que en el último programa yo mencioné los efectos colaterales que le pudo ocasionar el hecho de involucrar a un personaje? En este caso fue Lorena Herrera. Ajá. Puede ser cualquiera otro, pero los efectos colaterales hay que entenderlos, que cuando artistas se quejan por el daño de su imagen, este imbécil es lo mejor que se le da, porque es lo único que hace, Andrea, con sus famosas exclusivas. Es tan imbécil para el manejo de la información que supuestamente investiga o llega a sus manos, que nunca tiene un efecto contundente en ver cómo se resolvió o cómo se canalizó a una dependencia gubernamental, de autoridades correspondientes, de nada, y no quiero ni siquiera citar casos porque la lista es muy vasta y en dónde está su fundamento en el que basa su pseudoperiodismo que él dice que hace. Parece que estos últimos días no tiene nada de qué hablar, maestro, porque se la ha pasado armando cada nota. Bueno, el viernes pasado quedó como payaso porque yo salí a desmentirlo. ¿Sabe qué, maestro? Quitó el programa del viernes pasado, porque ahí, según él, dio como exclusiva de que Wendy Guevara iba a ser la sexta expulsada. El Ajá. cual ya nos dimos cuenta que Wendy no salió, la que salió fue Bárbara Torres. Sí, otra sí, cosa sí. de las que dio como exclusiva es de que la productora de la Casa de los Famosos se estaba paseando por toda la casa y que la vieron ahí sentada en el gimnasio platicando con Jorge Loza. Yo también salí a desmentirlo. Y esa persona que estaba sentada platicando ahí con Jorge Loza y con Nicola Porchela era nada más y nada menos que Raquel Vigorra. Ese video es de hace como 2 semanas. Maestro, fíjate, ahí está la foto de Raquel Vigorra. Así es. Yo de lo que me di cuenta es que este imbécil se pone a navegar en la cuestión de lo que está en tendencia y de ahí arma sus exclusivas. Él mismo lo dice, y qué casualidad, y es tan repetitivo que dice, yo estaba en tal plataforma y de repente me aparece esta información. Ah, sí. Casualmente abre el teléfono y precisamente en ese momento le aparece lo que él sale a dar como exclusiva. Claro, claro, entonces, ¿dónde está el ejercicio periodístico? ¿Dónde está realmente la investigación? ¿Dónde están esas bases que tiene y que no las presenta para que cause efecto? Ese revuelo que él quiere provocar con otros medios, con otros canales que le rinden tributo, créeme que es patético ver otros dos canales que yo de repente consumo ese contenido y es patética la manera en que le rinden pleitesía, claro. Claro, fíjate, voy a citar otro canal de los dichos en cuestión de... Por ejemplo, fíjate, bueno, viene el caso la nota, voy a empezar con la nota de Carvajal, cómo él, por ir de Contreras, por ir a la contra, quiso él sensacionalizar con la nota que dio Javier Seriani en Chisme No Light, de la investigación que hizo, si realmente en Estados Unidos tiene el éxito que dicen que tiene el documental que hizo
o que está promoviendo Eduardo Verástegui. Sí, aquí hay dos puntos muy importantes que me gustaría que la audiencia entienda. El contenido del documental lo eligieron de tal manera que sea un tema muy álgido y mueva emociones y logren que la gente simpatice con esa temática. Pero si el personaje en cuestión que toma un tema para causar ese revuelo tiene un pasado del cual hay mucho que citar y señalar, creo, en mi caso, yo no apoyaría ninguna causa, así fuera la que fuera, Andrea. Y aquí este imbécil dijo que él se solidarizaba, no lo dijo de esa manera porque no tiene ni siquiera este nivel de palabras que estoy citando, pero que él apoyaba a Verástegui. Entonces, como homosexual, ¿te puede más la pseudocausa o tu comunidad de ver cómo el tema de homofobia la maneja a diestra y siniestra y la manipula Verástegui escudado de un credo religioso en el cual traen mucha cola que les pisen, Andrea? Entonces, aquí aplica esa incongruencia a la que tú citas y por eso titulas este programa, por eso quise citar este punto. Es incongruente, es absurdo la manera o la posición en la que él se pone como periodista a dar una nota. Creo que el periodista genuino y auténtico nunca toma posición de una nota que tiene que dar. Si es de guerra o si es de paz, te tienes que poner en un punto neutral. Y aquí se está llevando entre las patas a la comunidad, a la religión, y ahora que sí tu religión, cambio de conductor, y se me hace incongruente cómo este personaje, espero que no te afecte, lo puedo, bueno, primero te pregunto, ¿puedo citar canal y el titular, Andrea? O claro, prefiero que mencione el nombre que usted quiera. Michelle Rubalcaba, otro incongruente, otro mojigato, porque creo que no merece otro calificativo, de que empiezan el programa haciendo una oración. Y hay una situación difícil y para todo piden cadenas de oración. Por favor, ubíquense tantito. La gente, una vez que apaga los medios por los cuales nos enteramos, los sintonizamos, créeme que al menos yo me dedico a lo que me deja y después lo que me apendeja. Con perdón tuyo, me dijiste y me voy a soltar. Y de ahí en más, mi credo y mi religiosidad prefiero mantenerla en privada porque autodenominarme de una religión no me hace ni más ni menos espiritual. Y este tipo, en su condición de homosexual y tan creyente que se cree, y tragando prójimo tan temprano como es su programa, ¿en dónde queda el sentido común? Ya no te digo ni siquiera la inteligencia. Sería más sensato que esa espiritualidad la manejara él en privado, y creo que la espiritualidad en privado es como funciona, que lo claro, que hace tu mano derecha, la izquierda ni se dé cuenta. No tienes por qué estarlo citando, grabándote y filmándote que hiciste, que ayudaste y que te conmoviste por situaciones que están muy ajenas a ti y que son solamente palabras de los dientes para afuera. Exactamente, y lo hace con el afán de manipular masas, maestro, nada tonto, porque está acostumbrado a que todas las focas que lo ven todos los días le aplaudan, que no se cuestionen, que no se pregunten, no nada. Todo lo que sale a decir él es así, punto, y se acabó. Entonces, pues últimamente mucha gente ya ha abierto los ojos, ha ido, se ha manifestado en su chat, pero bueno, él dice que él no va a leer malos comentarios en contra de nadie. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? En Twitter se lo tundieron, maestro, como usted no tiene una idea. Se lo acabaron. Twitter no es como YouTube. Allá en Twitter la gente tiene libertad de expresión y lo dejaron como payaso, maestro. Como lo que es, y de tres carpas su circo. Así que a bombo y platillo que siga pregonando sus payasadas, porque no es más que eso, un vulgar y payaso, pero hasta en los payasos hay niveles. Y este es ni a carpa llega, ni a circo de, ni a payaso de carpa, ya no te digo de circo completo. Y pues sí, eso es parte. Ahora, viendo
otros puntitos que yo tomé nota que me resultan dignos de citar, Andrea. Por ejemplo, ¿en dónde está el gran periodista cuando se enfrenta a un Pancho Céspedes? ¿Dónde está ese superteléfono que trae, que hoy ya no necesitas hacer desplante de cámaras y micrófonos si tú así lo quieres? Pero yo, una vez que detecto el personaje que tengo enfrente y que fue tendencia hace relativamente muy poco, Pancho Céspedes, por la manera en que le deseó cosas muy negativas a nuestro presidente de México, ¿por qué no abordarlo y por qué no hacer run run con ese tipo de notas? ¿Dónde está el periodista? ¿Dónde están las tablas, la madera? ¿De qué está hecho? ¿Viste cómo él solito se evidenció y se puso en ridículo realmente lo que es? Al menos es lo que a mí me mostró. Me mostró de qué está hecho y quién es realmente. Un tipo nefasto, vulgar, enfermizo y corriente. Para mí no hay otras maneras, otras palabras, si lo tuviera que describir, y que serían con esas palabras con las que yo tendría que referirme a este personaje. Eso por un lado. Por el otro lado, dime tú, si eres tan investigador como periodista, si tienes una agudeza visual, un sentido común, tienes que sustentar la nota que estás dando. Y en el caso de la nota que se mofó y se burló a risa tendida de Laura Zapata, cuando, si la señora inventada o no, lo podía haber hecho a manera de picardía, de burla, una burla inteligente, con clase, pero queda peor en ridículo el Andrea cuando se pone a dar la nota y el señor no sabe ni cómo son los Un veleros. Hazme favor. velero. Yo creo que se lo Me relacionó con imagino un un, yate. no, no un candelabro que es lo que contiene velas. Oh, pues también. ¿Te imaginas en qué nivel de ignorancia se cae de alguien que se precia de gritar a los cuatro vientos que hace periodismo? Maestro, De primero que tele. nada, de periodista no tiene nada porque no tiene un título. Él ha dicho que cuando se despierta lo primero que hace es salir a pasear a su perrito y de ahí se va a desayunar. En lo que busca las cuatro notas pedorras que va a dar, ya con eso arma su programa, porque lo divide en cuatro segmentos, da cuatro notas y el demás tiempo se la pasan leyendo el chat Y haciendo y babosadas. joteando, diciendo el montón de porquerías. Bueno, ahora resulta que hasta su perrito tiene OnlyFans. Fíjese nada más las estupideces que dice. No, hombre, no, 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 deja tú que él haga esos canales, la gente que sintoniza Exactamente. y que empatiza con esas tonterías, vaya. Y hablando de leer el chat, voy a empezar a leer el chat porque veo que está muy activo y ahorita continuamos con los temas, maestro. A ver, adelante. Lenchita, anda, por aquí anda Lenchita, bienvenida, buenas noches. A Tribu Magis, buenas noches, bienvenida. También anda por aquí Daisy Olvera, bueno, ya la habíamos leído. Lili G, creo que también anda por aquí, la está mencionando Lenchita. Silvia Miranda dice: sí, Michelle Rubalcaba también está sintiendo un. ¿Cómo? También está sintiendo un envidioso. Él defiende a Carvajal y es súper envidioso con Chisme No Like. Siempre critica las primicias de Chisme No Like. Dice: yo también no me gusta. No nada más él, también el mentado ese bacanal de las estrellas. No sé qué nombre se pone ese tipejo también. Ah, cómo le lame el trasero a la Carvajal, la verdad. Mariposa Azul, bienvenida. Nikki Castillo, buenas noches. Paula, también por aquí anda, está platicando con la nota MX. La nota MX dice, bueno, veo que están discutiendo un tema entre ellas dos. Daisy Olvera dice: Carvajal siempre le quiere dar la contraria a todas las notas de Chisme No Like, no soporta que ellos hagan una buena investigación. Totalmente de acuerdo contigo. María Elena Rosa, María Rosas, perdón, dice: en el canal de Tarot Jasmine salió que Jorge, la productora de la Casa de los Famosos, tienen un romance, pero muy escondido. La productora sí está enamorada, pero Jorge no. Este tema lo vamos a tocar en el programa de las 10. Para que no se lo pierdan. Ahorita nada más se relacionada con la pactada, y los temas que estamos platicando el maestro Aries y yo.
Paula Dupis dice, Andrea y Aries 13, ¿tienen ustedes mejor información a que la están hablando de la de Carvajal? Si él no tiene que de qué hablar, ustedes tampoco. Dice, hablando de alguien que no importa más que ustedes. A ver, ¿qué responde usted, maestro? Yo lo dije bien claro. ¿Cómo se llama tu seguidora? Primero no, es la primera vez que la veo por aquí, maestro, que de hecho estuvo posteando el mismo comentario varias veces. Yo pienso que lo hacía para que la leyera. ¿Pero cómo se llama? Pantalla. Paula Dupuis. Dupuis. Mira, Paula, gracias por tu visita, por la vista. Ojalá que te cause un poquito de reflexión y seas más demandante en lo que consumes como contenido en plataforma de YouTube. El hecho de venir y citar a este personaje no es otra cosa, no es otra intención más que tratar de quitarle máscaras y darle una ubicadita, porque referente a rating y a números está muy raro como un canal que hace periodismo, que da exclusivas, que se transmite a una hora distinta a la que él y que tiene el público que manifiestan, pero es real, creo yo, y son cifras distintas, muy distintas a las que él maneja en un horario de la hora de la comida, en que sí es un horario familiar, pero como bien lo dijimos, ¿por qué no se comporta y tiene respeto por sus seguidores? Bravo por ti que sigues allí admirando sus tonterías que hace, sus porquerías, siendo ad hoc a ese grado de perversión que él tiene, y por personas como tú es que el señor se cree que tiene el estatus que dice tener. Tú eres libre de pensar y de consumir lo que tú quieras. Yo tengo libre albedrío también de qué veo, qué no veo y cómo me expreso. A la única que tengo que rendirle agradecimiento es Andrea, que me permite venir y expresarme. Como te lo dije, yo en un tiempo consumía su contenido con otra visión de creerle, de que apantallaba, pero solito él se pone en charola para que se generen este tipo de programas de crítica. Punto. Excelente, bueno, ahí está tu respuesta, Paula. También por aquí anda el Pachino, bienvenido. Malifreak dice, luego el Pitufo Tontín argumenta que porque los de la Casa de los Famosos, los pagos de impuestos, los desglosan al momento, y el Pitufo, ¿por qué? ¿Y por qué tiene que quitarles? Es obvio, luego no pagan impuestos. ¿Cómo ve, maestro? Mira, volviendo a ese tema, pues tú mismo, Jorge Carvajal, por esa ideología tan estúpida, como cuando mucha gente, sobre todo del género femenino, votaron por Enrique Peña Nieto por guapo, y como tú lo citaste, que tú sí apoyabas a Verástegui, que porque cantó, actuó y bla, 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 y que por guapo tú lo apoyabas, ya te cité y ya te di las bases de lo que es realmente este personaje, y sintoniza canales de política para que veas cómo lo ponen y cómo lo tunden, porque hay que ser objetivos. Por gente como ustedes, con esa ideología, han llevado a la gente al poder de una manera de lo más absurdo, nada más que por guapos y sin tomar conciencia de la cola tan grande que traen que se les pisa, Andrea. Así es, Pato, Canal Oficial y Silvia Acevedo también están aquí conectados. Dice Aida Cruz Ramón, llegando, perdón, se me había olvidado. Ok, bueno, gracias, te doy la bienvenida. También por aquí anda a Pancha López. Dice, maestro Aries, le dedico 3 minutos a esta persona. No, pues, wow. Bueno, es que quería una respuesta, pues se la dio, y creo que el maestro fue muy claro, ¿no? Pues sí, maestro, continuando con los temas de los que estamos hablando, bueno, pues al parecer no tiene notas de espectáculo que dar, porque tanto le incomoda lo que está ocurriendo en la Casa de los Famosos, de que dice que hay fraude, y no tiene algo más importante que decir. Yo no hablaría de un programa que para mí en lo personal están cometiendo un fraude. Ayer lo comenté en el programa junto con el gurú. Si yo fuera de las personas que pienso que se está cometiendo un fraude con ese programa y que no está siendo
pues transparente con lo que está pasando, pues simplemente cambio de tema, porque siempre lo voy a estar hablando de todas maneras del mismo programa si veo que no es un programa, pues, legal. Otra incongruencia, si realmente estuviera empapado de lo que es el show business, Andrea, créeme que sería más congruente, pero él se puso a compararlo desde con Big Brother y lo destrozó. Entonces, un día dices negro y al día siguiente ese negro lo vas pintando de gris para quererlo blanquear. Por favor, o eres villano, que bien que te pareces al Alex Caffey, que no lo puedes ver, y él sí se las da de villano y destroza y hace y deshace, y tú un día quieres ser un pan de Dios y al día siguiente un diablito, entonces pues ubícate también. No puede ver a Caffey porque Caffey sí llegó a la televisión, a la radio, y por más que ha dicho que ha trabajado para Univisión, para El Gordo y la Flaca, para Telemundo, no sé para cuántos medios de comunicación, pero como le comento, maestro, cuando yo pongo el nombre de Jorge Carvajal en Google, no me aparece nada, absolutamente nada de él. Bueno, por ahí me apareció un hombre que creo que tiene problemas con la ley, pero no son la misma persona. Pero yo creí que me iba a salir pues su larga trayectoria, sus premios, todo lo que he recibido, pero es totalmente fantasma ante los ojos de Google. Imagínate que todo fuera cierto de lo que él dice, créeme que Adela Micha ahorita se quedara pequeña junto a esa trayectoria que él dice tener, y que si tuviera visión empresarial, él estuviera mejor posicionado que un programa como el de Adela Micha de la saga. Mínimo. Él siempre ha querido que una periodista como Patricia Chapoy, como Adela Micha, como tantos de los que ha hablado, le respondan. Creo que esa es su única intención de él. Pero ¿usted cree que de la manera como él maneja las notas lo van a tomar como un periodista serio para que le puedan dar réplica? Con ese lenguaje, con esa imagen y con esa personalidad, ¿quién carajo lo va a voltear a ver, Andrea? Exactamente. Creo que el único que le ha respondido es Daniel Bisogno, porque sí, también se ha referido a él como un pelele, como un muerto de hambre, le ha dicho sus cosas. Y la otra, pues, de ahí se agarra para seguir hablando de ellos. Hasta que no, yo pienso que le mandan por ahí le echan una llamadita y le callan el hocico, porque ya de muchos personajes de los que hablaba ya no ha vuelto a hablar. ¿Por qué será? Pero dime una cosa, Andrea, hay un eco y no soy yo, no sé qué está pasando, yo escucho con eco. Yo lo escucho perfectamente, no sé en el chat cómo nos están escuchando. A ver, voy a checar el audio, maestro. Ok, a ver, ¿por qué un bozal como se los pusieron la defensa de Alexa Parra? Sí fue contundente. Y acá, haz de cuenta, ha tocado personalidades y personajes con una larga trayectoria. Yo pienso que nada más es cuestión de tiempo, pero de que le llega demanda, ni por donde él menos piensa es donde le va a llegar, y bien, bien armada la demanda para ponerlo en su lugar, porque créeme que sí rebasa límites, Andrea. Así es, maestro. Retomando el tema de la supuesta reunión entre Yolanda y Michelle, el hijo de Verónica Castro, ¿usted cree que Michelle se hubiera reunido con esta mujer después de todo lo que habló de su madre? Pues no, y más cuando se supone que es el que está más apegado a su madre. Exactamente, porque él mismo fue el que salió a defender a Verónica cuando estaban todos estos dimes y diretes con Yolanda. Pero porque otra cosa también, Andrea, que a mí me brincó, porque fue a través del argüendero que se dio cuenta de la nota y la retoma, se pone en contacto con Yolanda, y es como supuestamente Yolanda le pasa fotos y lo pone al tanto. No se supone que son mejores amigos y que tuvo la confianza de entregarle esa pseudoinformación tan vulnerable que estaba para que acabara de detonar la bomba que habían soltado de Verónica Castro.
Pues esa supuesta información a mí se me hizo como amenazante. ¿Usted cómo lo vio? Sí, es como patadas de ahogado. Ahora voy a decir esto para que te la pienses y veas que no me dejo y veas que que para imponer así como pseudo respeto o miedo. Así sonó ese argumento, porque de cierto yo no creo que haya nada. Exactamente, maestro. Así es. Dice Mali Frank, ya ni el famoso reportero del Fernán sale y pienso que es porque sabe dónde está parado. Pues es que nada más ahí lo mandan con el microfonito a cubrir las notas a los chacaleos, porque la que le llevaba las notas, pues salió de pleito con la pactada, porque pues es tan difícil. Tratar con ese personaje neurótico que a todos les grita, nada le parece bien. Si eso pasa cuando están completamente en vivo, ¿qué será cuando pues tienen apagadas las cámaras? Ha de ser insoportable. Exactamente, esos aires de grandeza y de diva que cree que tiene. Exactamente. No, es un ser nefasto, francamente, Andrea. Y pues no creo que, independientemente a lo que aquí venimos a poner sobre la mesa, tarde o temprano es cuestión de tiempo, pero pues yo creo que su canal está en total decadencia. Quitábamos hace un rato a Chisme en Online, no lo va a poder ni siquiera alcanzar, ya no te digo igualar. El equipo de producción con el cual cuenta Chisme No Like, nada que ver con su famosa productora, y es donde yo me sirve de punto de comparación. ¿Qué produce la famosa 69? ¿Y Exactamente. qué produce? No producen más que lástima y pena. Y más ahorita que ya la gente ya no les da tanto donativo como en un principio, aunque ahora que se enfermó el monigote oaxaqueño, quisieron causar o tocar fibras sensibles para que le mandaran dinerito porque pues estaba enfermo. Así es. Daisy Olvera está comentando, dice, gracias al argüenderito fue el que sacó la nota de coraje que ha de haber hecho al saber que Yolanda no lo contactó primero que a él. Es que el argüendero como que no sé de dónde saca la información, pero como que ha de tener gente que le pasa alguna información, ¿no? Porque así como es un poco de amarillista, pero muchas cosas de las que ha salido a decir y luego resulta que sí son cierto, maestro. Es que precisamente es otro punto de comparación, Andrea. Él nunca hace desplantes de citar cifras, cuánto se le conectan. No hace desplante de que trae reportero, de que trae cámaras, porque ¿cuántas? Hace como 2 semanas, Andrea, ¿cuántas notas no presentó en su programa, muy a su pesar, en donde es el reportero de Chisme No Like el que está interactuando con los personajes en cuestión que están ante las cámaras? Y ya nada más porque trae a su monigote ahí con la cámara y el micrófono, ya se apropia la nota diciendo que él también trae cobertura, ¿no? Hay que Claro. ser efectivos con eso. Y el otro, muy amarillista en sus temas y no hace desplantes de que trae reportero, ni mucho menos, ni que es el gran investigador. Pero como tú dices, muchas de las notas sí tienen fundamentos, sí son ciertas. Y hay que comparar esos canales. ¿Cómo manejan el lado independiente a lo que es la información que sueltan del tema que manejan sus espectáculos? Y hay que ser un poquito, nada más usar el sentido común para ver quién es inventado, inflado, mentiroso, incongruente, falso, enfermo, de cómo tienen que citar. Fíjate, hoy comentaba muy católico, y también se aventó un albur tan asqueroso y tan desagradable que dices a Dios rogando y con el palo dando. Y por lo mismo creo que esa espiritualidad, una vez más, Michelle, si este programa llega a que lo veas, el consejo es separa un poquito tu lado espiritual y sé lo que tú quieras y enfócate en el chisme y en tragar prójimo. Porque creo que entre los mandamientos de la religión católica está eso de no meterte con el prójimo y respetarlo y tener pues simplemente respeto hacia el prójimo, güey.
Así es, maestro. Elisa Victoria dice, me encanta la crítica del maestro Arias hacia Carvajal, la pura neta. Gracias, lo agradezco. Es que es objetiva el punto de vista que yo vengo a plantear aquí. No, no es admiración frustrada, como dijo hoy Carvajal, créeme que no. Ni como mexicano me representa, porque para mí su nivel intelectual lo llego a comparar con la Chimeltrufia, con María de Todos los Ángeles, y no, haz de cuenta, su look quiere pretender de marca de primer nivel y su cara dice totalmente otra cosa. Entonces, y su lenguaje, mejor, haz de cuenta que calladito se vería más bonito, porque una vez que habla, no, hombre, qué pena. ¿Qué es eso de un lenguaje de periodista? Y está, ya ni siquiera dice pues, sino pos, la de esta, ay, ¿cómo se llama? Que ahorita no me acuerdo. Entonces, tu trabajo y tu labor de investigación y de estudiar tus notas para que las digas como periodista que pretende ser, pues qué falta de look, como dices tú, qué falta de clase, qué falta de glamour. Exactamente. Fabiola Mendoza dice que en una transmisión, cuando fue la pandemia, que en un solo día llegó con 50,000 pesos de donativos. Ah, pues no, de embalde ya le gustó que la gente le esté donando, porque pues seguido sale a llorar, que se está quedando ciego, y luego sale a hacer sus rifas pedorras, que por su cumpleaños, que vaya, ya va a ser su cumpleaños, porque obviamente pues quiere que la gente le siga donando. Y cada quien es libre de donarle a quien uno quiera, ¿verdad? No, pero en esta ocasión él es el que va a donar, va a regalar hasta computadoras. Imagínate de qué factura serán las computadoras. Sí. No sabía eso. ¿Ha de ser las que tienen usadas o van a ser nuevas? Eso es. Ganadores invisibles. ¿Quién sabe el nivel de Fayuca en Tepito cómo esté? Y también, tú sabes que ahora ya no dicen piratería, dicen clonación. ¿Quién sabe de dudosa factura? Ladrón de las agarraste, como dicen también muchos los capitalinos, y cositas así, pero yo creo que ya ni con eso lo levantan, ni con sus productos que vende. Te digo, la visión de emprendimiento y de empresarial, con una visión de alguien que trae una escuela de actuación, de periodismo, una trayectoria de reportero, de paparazzo. Maestro, dime. A ver, ya. Es que me estaban comentando de que se escuchaba eco. No sé ya si dejó, ya. Ya se dejó de escuchar, yo también ya no lo escucho, ya no me rebota la voz. Ah, ok, sí, por eso. Le hice aquí algunos arreglos, a ver si se mejoraba. Excelente, maestro, continúe, disculpe la interrupción. No, 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 es para bien. Te decía que con esa trayectoria ficticia que él se ha inventado, mínimo estaría pisándole los talones a Adela Micha y despuntando ya, poniéndose al tú por tú como pretende con muchos grandes, de igualarse con una Patti Chapoy, tal vez con una Mara Patricia Castañeda, de periodistas, pues, renombradas de espectáculos, buenas, quién sabe, porque eso de la lavada de imágenes a todos se les da. Hubieras de ver de los canales que sigo de política en el lío en el que andan, en la deschongada que se andan dando Lord Montajes con Adela Micha, porque Lord Montajes le metió foul a Micha y tenía infiltrados en su programa, y todo lo que iba a hacer la Micha en su programa salía primero en el programa de Loret, y ahorita andan deschongados, anda prófugo Lord Montajes por la porquería de enriquecimiento ilícito en el que está involucrado, y así como ellos, el chayote que reciben, hay muchos por lavar imágenes, Andrea. Así es, maestro. Oiga, si fuera el gran periodista de las exclusivas, yo pienso que ya lo hubiera invitado una Adela Micha a su programa, ¿no cree? Ya he gastado en casa de Mara. Estuviera en el minuto que cambió mi destino, pero creo que a este le sale mejor hablar mal de los periodistas para que le den réplica, porque sabe que de esa manera va a traer su atención, porque pues de ahí en fuera, ¿qué entrevista le van a hacer? No tiene trayectoria de periodista. Ahora, mira, a sus seguidores, me viene a la mente otra cosa.
cómo habló el día que grabó la llamada que le hizo Gustavo Adolfo Infante. Ah, no sí. lo vuelvo a mencionar, y si no lo mencionas, no tragas, Jorgito. Entonces, ¿quieren defender a un personaje congruente? Háganle ver eso a ustedes que se le conectan y que le aplauden, que van a sus carpas de circo y le aplauden, háganle ver eso. Háganle ver eso, y así como no suelta a Gustavo Adolfo, no suelta a Daniel, no suelta a Patty, y cuando Chisme No Like quiso tener empatía con él y lo invitaban algunas veces a que se enlazara, citaban notas que había dado, y bendita la hora en que lo invitaron a los premios de la radio y que se le hizo poca cosa. Ah, pero no le den boletos para ir de gorrón al concierto de Gloria Trevi, de dulce, porque está en primera fila, como dice él. Entonces, que no sea incongruente una vez más, que sea un poquito más este objetivo, que sea más sensato en su conducta, porque un día escupe para arriba y qué pena que le cae en su hocicote que tiene. Exactamente, maestro. Y no solo le gusta manipular a sus suscriptoras, sino que también quiere manipular a youtubers, como lo está haciendo con el Michelle Rubalcaba. Yo pienso que falta no le hace, como lo está haciendo con el del Bacanal de las Estrellas, como lo está haciendo con Angélica Palacios, con el Argüendero. Chisme No Like no necesita de Carvajal. Ellos están haciendo su trabajo. Y acuérdese también lo que le hizo a Inés Moreno. ¿Cómo la puso después de que se refirió a Felipe Cruz como que estaba feo? Mejor le hubiera dicho que estaba bien guapo, ¿verdad? Para que se pusiera más contento. Así es, alabándoles las botas para que se la crean. Hoy hubo un incidente que primero quiso empatizar con alguien que atacó a Felipe y lo defendió, y después lo atacan a él. Y el comentario lo leyó Felipe y dice, ay no, todas contra él, por eso me ponen como me ponen, bobo, lelo, su lenguaje de 3 pesos que usa, pues, y de alguna manera promoviendo que sigan atacando a su compinche. Entonces, ni siquiera con él es congruente, cómo lo atacaba, cómo lo insultaba, de botijona no le bajaba. Y de acá vieja, de fea, de gorda, de hedionda, todos los adjetivos que le ha puesto. Oye, mínimo ahorita que hagan una conexión previa a dar comienzo al programa y que revisen qué facha se va a presentar el otro para que él, que presume de tanto glamour y tanto maquillaje, le dé una corrección de... Además, las marcotas que presume el otro, que busca las prendas de mayor dimensión, la marca, para que nos demos cuenta que usa de marca, pues al menos yo busco prendas a lo mejor de esa calidad, pero lo menos que se note la marca, porque además todavía de que dan caras las prendas, a mí no me pagan nada por andar promoviendo la marca de la prenda que me monto tú, Andrea. Exactamente, yo pienso que uno se debe de comprar con lo que más cómodo se sienta, ¿no? No, una marca no te va a representar como persona, ¿verdad? Mira, yo lo mencioné, esto de la modulación de la voz, uno que se aprecia de ser locutor y el otro que con la trayectoria que tiene, tanto el manejo de la imagen, del lenguaje, como de impostar la voz, una voz profesional con la que se tengan que dirigir o conducirse en su programa, no la tienen. Y son fundamentales para alguien que se va a dedicar a la comunicación. No te digo a nivel periodista, porque ya bien sabido es que él el título no lo tiene. Entonces, esos detalles creo que son cruciales y los deberían de cuidar, conectarse, oye, muévete, quítate, ponte una checadita, porque el contraste de personalidad y de imagen, y luego todavía promover que te sientes capaz para capacitar gente que acuda a ti y te compre un curso de cómo ser youtuber. Maestro, dígame. Ellos no dan los cursos, ellos nada más entran y saludan a la gente, y hay una persona que da los cursos. Fíjate, uno de los que poquito despuntó es el famoso para cocinarles, y cómo le tunden cada vez de que se les conecta.
¿Quién más ha destacado? ¿Quién más? El otro día él citó personajes que, según él, están en los cuernos de la luna triunfando y que son egresados de sus clasecitas. Pues sí, pero a ese nivel y esa escuela, no gracias, ni aunque me regalaras un curso de esos, Andrea, lo tomaría. Y no por, te pediría una disculpa muy sentida, Hay pero no varias gracias. personas que lo han tomado y me han dicho que no vale la pena, que tienen favoritismo, que cuando una persona reconocida o que tiene más o menos experiencia en las redes sociales ha llegado a tomar ese curso y es una cara conocida, como que tiene más preferencia. Entonces, de la gente que ha tomado ese curso, me dicen que no vale la pena lo que pagas, es lo que me han dicho. Clasismo se le llama a eso que él hace y pues sí se tiene que apegar a esos personajes y pues yo creo que estudia su perfil bien para de ahí basarse y tomarlos como estandarte y presumir. Estafas de la UEF es egresada de allí y vaya que con qué calificaciones y trayectoria está proyectada esta estafa de la web, ¿no? Por ejemplo, me viene a mente otro de los brillantes egresados de Cómo ser youtuber, productora 69 y compañía. Así es. Elisa Victoria, si quieres, silencia los comentarios que están haciendo spam. Está comentando por aquí Daisy Olvera. Ese fue el coraje de Carvajal y Palacios, que Elisa y Ceriani los invitaron como amigos a esos premios, pero Carvajal y Palacios querían pases VIP de prensa, como no pudo ser así. Así comenzó el disgusto, dice Daisy Olvera. Así es, y que se quede con las ganas, porque nunca ni a los talones les vas a llegar a Chisme No Like, Carvajal. Nunca, ni siquiera los vas a poder igualar. Estás estancado, pero es por la misma sinergia que tú estás ocasionando con ese manejo de imagen, de lenguaje, de periodismo o de notas informativas, vámosle llamando a las cosas por su nombre, que muchas veces lo que haces es sensacionalizar y desinformar, nada más. Así es. Oiga, maestro, y cuando él salió a dar la nota de que Juan Gabriel estaba en contacto con él, ¿usted le creyó? Al principio me hizo dudar. Después, circo, maroma y teatro y párale de contar, porque ya lo dije hace un rato, ¿por qué no fue contundente en darle seguimiento a esas notas? Y seguirle la pista al personaje que tuvo enfrente y que él dice que está vivo y que lo tiene y que lo tuvo enfrente. ¿Por qué no? ¿Por qué no, como periodista, evidenciar esos hechos que él dice que presenció? Así Y como con grabó la llamada de Gustavo Adolfo, ¿por qué no le tomó una foto Juan Gabriel cuando fue a verlo? Porque dijo que hasta le dio comida, le llevaba. Y la prueba más fehaciente y más reciente que tenemos fue el día de hoy. ¿Por qué no presenta ese video en el que él dice que tiene de Yolanda y de Michelle Castro? Porque no ¿Por lo qué? tiene. ¿Quién ¿Por lo qué? tomó? ¿Quién lo tomó o tomó en caso de que exista? ¿Con qué afán se reunió Yolanda con Michelle? ¿Para Puro qué? amigo. ¿Para pasarle la nota a su amiguito? Es Al su parecer manera. no. Al parecer no, porque si no sale a mencionar algo el argüendero, la otra ni cuenta se da de que hubo esa reunión. Pues no, que muy periodista. ¿Dónde están sus investigaciones? Y eso porque le iba a afectar. El argüendero suelta información que él a los 3, 4 días viene retomando. Y no Sí. solamente al argüendero, Chisme No Like, que ya, según él, es muy cuidadoso, pero entre sus cuidados no deja ver otra cosa más que envidia por esa tirria que le tiene al programa, por el despunte, por las cifras, por el nivel de investigación y de manejo del programa, porque ellos sí tienen un equipo que los respalda. Y la producción, oye, me viene a mente cómo cuando se ponen a leer notas o publicaciones en las que se involucra una lengua extranjera y vámonos, me voy a concretar al inglés. No que se quería ir a vivir a Estados Unidos cuando ni siquiera de 2, 3 palabras que va a citar en una nota las estudia para darlas correctamente, pero pues con no saber lo que es un velero que está en nuestro idioma, supo
menos vas a ver de una lengua extranjera de la cual no saben ni su correcta pronunciación. Ahora, suponiendo, imagínate que emigra a Estados Unidos con su perfil que tiene de comunicador de espectáculos, lo que monetiza convertido a la moneda de Norteamérica. ¿Realmente sería conveniente para él? ¿Son bases fehacientes como para que le creamos esas fantasías, como él dice, de pícara soñadora que de repente vienen a su mente y las exterioriza queriendo intimidar, apantallar, queriendo figurar, queriendo pretender un nivel del cual está muy ajeno de conocimiento, de cultura general, de intelecto? Por favor, ubícate. Exactamente. Jardito de Tepalcingo está comentando, ninguno de los que han salido de su dichoso curso han triunfado. La mayoría son personas a chiste como las comadres y el que salía en Chisme No Like, Arturo Stranqui, creo, y la En Serio Me Vale M, dice, no tiene nada de talento. Exactamente, y conozco unas por ahí también, pero pues no, nada que ver, así que exitosas, exitosas, pues no, la verdad no. Conozco gente que no ha ido a sus cursos y tiene más talento que hasta la misma Carvajal. ¿Qué es lo que les ha de enseñar en estos cursos? Así como él se expresa en sus mentados, en vivos, maestro, ¿qué es lo que les enseña? Aventar bragas olorosas como hoy, a hacer salsas y gritarlo con su voz chillona que tiene. Oye, te aseguro que él mismo y está comprobado, mira, la manera en que se refiere a para cocinarles cada vez de que lo cita es ponerle obstáculos y frenar el crecimiento, porque si realmente tuviera conciencia de cómo impulsar a ese talento que pasó por su academia, vámosle a llamar de esa manera, a su centro de formación de youtubers, sería para impulsarlos, mas no para burlarse de ellos y ponerlos en evidencia la carencia o falta de talento. Entonces él no se tienta la mano en nada, porque si de alguien que ya le dio de tragar, y perdón la expresión, pero él le encanta ese lenguaje así de florido, y por eso me refiero así de esa manera hacia él. Una muestra de agradecimiento, de bien nacido sé ser agradecido, y debería de referirse de otra manera hacia esas personas que han pasado tanto por su canal como por su centro de aprendizaje, según él. Mínimo, mira, Exactamente. mínimo. Silvia Acevedo, hermosa, ¿puedes silenciar a Oscar si sigue haciendo spam, por favor? Bienvenido, Club Oficial Unidos con Andrea. Dice, ¿qué opinan de Yolanda? Sigue llorando, que es brujería. ¿A poco muy buena siempre fue déspota? Exactamente. Mira, trae arrastrando un karma bien cabrón con su familia, y yo hasta lo que Sí. supe antes de conectarme, otra vez supuestamente tuvo una recaída, supuesta y alegadamente, como dicen, Andrea. Y ese karma entre una y otra cosa se te junta y ni preguntes quién me la hizo, más bien, como dice también otro dicho, ya nada más mastica y traga. Así como lo dijo Verónica Castro, que quien la hace riendo, llorando, la paga, hay cosas y hay cuentas pendientes que no solamente son con Verónica Castro. Ella misma y de su boca contó la experiencia que tuvo en el deceso de su padre. Entonces, si es un amante, si es una persona que eso fue tu pareja, el karma llega de una manera de repente muy fuerte, pero ya sangre de tu sangre, si dijeran los mochos religiosos, son palabras mayores y son castigos divinos, tú, Andrea, entonces no hay que preguntarnos por qué me pasa, más bien cuestiónate qué hice mal y quiero enmendar esas fallas en mi comportamiento, en mi proceder, para seguir evolucionando como ser humano, tener un crecimiento positivo y una vibración energética diferente. Pero hay otra cosa con esto que me recuerda de la pactada, de las veces que fueron muchas que él cita a personas que saló, y sí lo creo,
en la cuestión de todo lo que ha hecho él también, directa o indirectamente. Cuando anduvo de viaje por Oriente previo a la pandemia, Sí. ¿cómo les fue? Y así como es ahorita, no me viene a la mente más casos concretos, pero gente que en un momento dado buscó su patrocinio, Andrea, y cómo terminó con ellos, porque ella nunca más volvió a citar a los que hacían el lavado de colon o lavado rectal que él se practicaba, por ejemplo. Hidroterapia de colon, sí. Yo contacté a esa Imagínate. chica, ella me dijo que sí, en efecto habían salido mal, que hubo unos malos entendidos, pero que no quería salir a decirlo públicamente. Dijo que ella se reservaba y que no quería problemas con Carvajal, pero que sí habían salido mal por problemas de algunos productos que ella le dio a él para que él hiciera unas rifas y ahí hubo como cuentas mochas. Como siempre ocurre, como con los famosos celulares, porque ella no rifará los gallitos que va dejando, que en un principio te acuerdas que presumió que alguien les mandó a todos los de productora iPhones. Ay, si fue cuando regresaron de China, los han de haber comprado allá, maestro. ¿Te acuerdas cómo los tundían que había ido por Fayuca más que por otra cosa? ¿Por qué? Porque Sí. demostraron, es lo que demostraron. A mí alguien que me quiera pantallar, que llegue y que me presuma las grandezas de ese país en el ámbito de su estilo de vida cultural, muchos otros puntos que son más relevantes de ilustrarte al viajar por el mundo. No que me venga a presumir de baños, de saunas, de vapores, de cabinas que tanto las menciona él y de tanta estupidez y tanta morbosidad que maneja. Y es a lo que me refiero de su grado de perversión que él tiene, Andrea, porque todo lo ensucia con esa palabra asquerosa de darle esa connotación que no tiene, pero que él hasta la resalta. Es a lo que me refiero de su grado de perversión que maneja. Exactamente, maestro. Pues gracias a todo el chat, está muy activo. Recuerden regalarnos su like. Si quieren seguir escuchando más contenido aquí acompañada del maestro Aries. Dice Andrea Leme, dice, a ver, ya entró el mismo clon asqueroso. A ver, creo que no. Déjame ver, maestro. Primero entraron con un clon de Laura Armijo y ahora ya se metieron con otro clon. ¿Ustedes creen que a mí me van a querer ver la cara de pendeja? Si los conozco perfectamente cómo se manejan. No sean ridículos. Cuando ustedes van, yo ya vine de regreso. No hagan que saque mi personaje de relato de una perra, ¿ok? Que aquí estoy en confianza con el maestro Aries. Ah, ya leí ese comentario. Pues mira, el nivel de educación que me pudieras pagar no creo que te alcance, querida. La primaria la pasé y con mención honorífica. Y cuando quieras, me gustaría si tuvieras un canal, debatimos de cultura general y ahí medimos el nivel de conocimiento que pudiéramos tener. Seguramente tienes doctorado o maestría o quizás hasta nos estamos perdiendo de un honoris causa. Maestro, Entonces, pues, son esos dime. nada que verientos, los que no tienen el valor para debatir conmigo cara a cara. No les haga caso. No, pues yo ya se la dejé bien clarito y créeme que el nivel de educación que me pudiera pagar, quién sabe si le alcance. Así que no venga a hacérsela muy pagadora. La Jota muy pagadora. Sí, exacto. Sí, maestro. ¿Algún otro tema que quiera tocar antes de despedirnos, maestro? Fíjate que un día estaría bien analizar el tipo de homosexuales figurosos que hay en redes sociales, porque hay cada inventado, Andrea, que esos que fingen e impostan mala voz queriéndose hacer los fresitas, que hay muchos, créeme que pondríamos en evidencia más de uno y casi, casi como para invitar un psicólogo para que nos diera un punto de vista clínico y créeme que pondríamos en evidencia. Esos puntos como al que me refiero de perversión de la pactada y de otros más que a través de su impostación de voz, pretendiendo ser niños bien y chicos fresa, lo único que se hacen es nefastos y ridículos como
enarbolan banderas que no son capaces de sustentar con hechos esa supuesta orientación. Y te has preguntado cuántos terminan del chongo por lo mismo, de que es muy denso el ambiente entre homosexuales y cómo se tiran y cómo se despedazan. Basta ver, por ejemplo, ahorita las críticas que hay en contra de un programa que transmite Paramount, que tiene que ver con las drag, se llama, me parece que se llama Rise Drag. Como, por ejemplo, Horacio Villalobos entró a dar una crítica nada que verienta y viniendo de quien viene, vaya. Entonces, me resulta un tanto curioso explorar ese tipo de temas. Lo dejo en la mesa, lo piensas, lo analizas, lo vemos y a ver qué pudiera surgir. Porque créeme que creo que hay mucha tela de dónde cortar. Sí, así es, siempre da de qué hablar esta pactada del espectáculo. Pues le agradezco muchísimo nuevamente por haberse tomado su tiempo en venir aquí a platicar con nosotros. Siempre es un agasajo tenerlo aquí en el canal. Espero tenerlo pronto, maestro. Te agradezco mucho, Andrea, y cuadrando nuestros tiempos, con mucho gusto vengo y me doy una terapia de venir y hacer crítica con sustento, con sentido común, ya no te digo intelectualoide, y le pese a quien le pese, caiga quien caiga, como dicen, y lo Así siento es. mucho, pero mientras nos sigan dando de qué hablar, vamos a seguir hablando de quien se ponga en charolita de plata, ¿estás de acuerdo? Así es, maestro. Yo he preferido mejor hacer oídos sordos de lo que hablan de mí, pero aprovechando de todas las personas que están aquí conectadas, que la mayoría es de los que me seguían en mis relatos de una perra, si este en vivo llega a 100 likes de aquí a unos 3 días, sale mi personaje relato de una perra con 10 bombas. Se los prometo. Gracias, Venga. maestro. Gracias a todos, buena noche, que descansen y hasta la próxima, Andrea. Adiós, gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos en el programa de las 10 de la noche. Adiós.